Bueno, 11 y 10 de la mañana nos encontramos sobre la ruta nacional número 38 a la altura de Villa Belgrano, aproximadamente a 10 kilómetros hacia el norte de Juan Bautista Alberdi. Como se puede observar, las calles anegadas, en el ingreso a esta villa están los vecinos también afuera de sus viviendas. Mucha agua, ha llovido desde muy temprano acá en el sur de la provincia, no es la única localidad afectada, también en Juan Bautista Alberdi, más adelante en la zona de La Cocha, algunos ríos que han desbordado producto de la intensa lluvia caída desde temprano, la madrugada, más o menos a las 3 de la mañana. Ahí se puede observar la cantidad de agua. Esta es una de las calles principales de ingreso a esta localidad, que el año pasado también había sufrido, como ahora, el embate de las aguas, producto del desborde de algunos canales, como así también de algunos arroyos cercanos a esta localidad. Y sí, todas las vueltas pasa lo mismo. Cada vez que hay una tormenta fuerte, nos inundamos. Nosotros estamos viendo, digamos, la vera de la ruta. Llega el agua y es como que hace top en la ruta y se vuelve para dentro de las casas. Aquí, si no se hace una obra como corresponde, todas las vueltas va a ser lo mismo. Aquí hace falta un canal de cintura para arriba, digamos, para que detenga el agua que viene del Churqui y vaya hacia el arroyo. Pero si no se hace nada, hermano, esto es lo mismo. Pasan. Viene un delegado, viene otro, el delegado que está ya le mete 8 años y no pasa nada con las obras. Todas las vueltas nos inundamos. Este agua que estamos viendo es producto de qué, agua que baja del Churqui, del cerro del Churqui. O sea que es evitable, se puede evitar. Si se hace una obra como corresponde, se puede evitar. Los canales acá, como ustedes pueden ver, las alcantarillas, digamos, las salidas son chiquitas y están cerradas siempre, trancadas, no han hecho ni por limpiarlas. O sea, sí se puede evitar esto, pero no lo hace. ¿Cuántas familias están en estos momentos inundadas? Están en sus casas, pero inundadas. Bueno, aquí del centro, digamos, la mitad de la parte del centro. No sé, para la parte de abajo deben estar peor. Porque para allá es como que va todo el bruto del agua. No sé cómo estarán para ahí, yo recién salgo de la casa. Pero esto, yo te digo sinceramente, con una buena obra se puede evitar. ¿Han perdido algo ustedes en la casa? No, porque nos hemos levantado todo. ¿Logro levantar? Sí. Bueno, estamos a unos 3 kilómetros al norte de Juan Bautista Alberdi y aquí se puede observar con mayor detalle cómo el agua sobrepasa la ruta nacional número 38. Un problema que sucede desde siempre en esta parte de la ruta, a esta altura de la ruta en realidad, y que no se encuentra solución. Llueve y el agua
desborda, pasa por sobre la ruta nacional número 38. Esto es a la altura de la Invernada, a 3 kilómetros de Juan Bautista Alberdi. Bueno, a unos cuantos kilómetros nada más de la localidad de La Cocha, estamos sobre el puente del río San Ignacio, un río que no es caudaloso durante todo el año. Sin embargo, en la jornada de hoy, producto de las intensas lluvias, bueno, hemos podido observar durante el trayecto de la ruta nacional número 38 la cantidad de agua sobre la ruta, sobre la calzada, sobre la banquina, producto de del desborde de este río, una crecida importante. Es un río que viene desde la zona de alta montaña, de la altura de Valcosna, del lado de la provincia de Catamarca, ¿no? Y ha traído complicaciones en la jornada de hoy, en distintos puntos de la ruta 38 hacia el sector norte, tomando como referencia siempre a este puente que se encuentra aproximadamente a unos 3 kilómetros de la localidad de La Cocha, acá en el sur de la provincia de Tucumán.